lunes en Santo Domingo. Gracias por acompañarnos en esta noche de gala. Queremos dar la bienvenida también a quienes nos honran con su presencia. Importantes autoridades que están con nosotros acá. Gracias al señor Víctor Manuel Quirola, alcalde de Santo Domingo, su distinguida esposa Nelly Merino de Quirola. Así es, también agradecemos la presencia del doctor Jorge Trujillo, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Gracias al señor prefecto de la provincia, ingeniero Giovanni Benítez. Al señor gobernador de la etnia Sáchila, Javier Aguavín. A la ingeniera Marta Rosero, vicealcaldesa de Santo Domingo. A la viceprefecta, abogada Andrea Maldonado. A la señora Ruth Romero de Carrión, directora ejecutiva del Patronato Municipal y su comité de damas. A María Teresa Zavala, reina de Santo Domingo 2013. A Fiamma Grijalva Cornejo, virreina de Santo Domingo Sabáez, tercera finalista en el Miss Universo. Por supuesto, a las señoras, señoritas, señores concejales, autoridades civiles, militares, de la Policía Nacional y Eclesiásticas, como también a los señores padres y a los auspiciantes de todas las candidatas. Amigas, amigos, invitados todos, compartimos una noche, una velada llena de belleza. De igual forma, damos la más cordial bienvenida a los integrantes del jurado calificador, quienes tienen la difícil tarea de elegir a nuestra nueva soberana. El jurado, mucha atención, aquí sí les pido mucha atención a todas las barras, a todos los padres y a los invitados, porque este es el sistema con el cual el jurado va a trabajar esta noche. El jurado evaluará la entrevista previa que ya tuvieron con cada una de las candidatas, más desenvolvimiento escénico, pasarela de clase y elegancia en sus presentaciones de traje de baño y traje de noche. Se va a calificar con una nota mínima de 6 y una máxima de 10, las mismas que aparecerán en las pantallas de acá al interior del recinto en esta noche, y ustedes van a poder ir viendo lo que califican cada uno de los jurados en las distintas presentaciones. Así es, Roberto, y también recordarles que las señoritas que obtengan las 5 más altas calificaciones serán las finalistas, y cada una de ellas deberá responder una pregunta que escogerán en sobre cerrado. En nombre de la muy ilustre Municipalidad de Santo Domingo, se les hace la entrega ahora simbólica de una placa de reconocimiento a los miembros del jurado calificador, quienes tienen la tarea de elegir a la soberana 2014. Estas placas son entregadas por el Comité de Damas del Patronato Municipal. Y ahora sí, contémosle a todo el público presente y televidente quiénes son los miembros del jurado calificado. Por supuesto, damos la bienvenida a nuestro primer jurado, el licenciado Jorge Velasco Haro. Él es director provincial electoral de la Delegación Santo Domingo de los Áchilas. Reina, comunicadora social, uno de los rostros más bellos y conocidos del país, con más de 18 años de experiencia en la pantalla ecuatoriana. Actualmente presente el noticiero estelar de Gama TV. Fuerte el aplauso para Valeria Mena. Recibamos con un fuerte aplauso al renombrado cirujano plástico, doctor Fabián Hidrobo. Fuerte el aplauso. Desde la tierra de las flores y las frutas, la también llamada ciudad de los Tres Juanes, representante de la belleza de la mujer ambateña, licenciada en negocios internacionales de la Universidad Católica de Quito, es la actual reina de Ambato, Vanessa Catán. Buenas noches, muchas gracias. Además, es importante recordarles que el jurado escrutador está integrado por el doctor Marco Polo, notario primero del cantón y presidente del Colegio de Notarios de esta ciudad. Y por el técnico, además, en sistemas, Raúl Yepes, de la muy ilustre Municipalidad, a quienes agradecemos también por su presencia. Así es, el Patronato Municipal de Santo Domingo tiene como propósito fundamental incentivar en cada una de las jovencitas santodomingueñas el verdadero sentido de convertirse en reina, el compromiso social con los más necesitados de nuestra ciudad. Durante la etapa de preparación, las candidatas conocieron los diferentes programas y proyectos que impulsa la Alcaldía de Santo Domingo
y algunas instituciones que se preocupan por el bienestar de los más necesitados de esta ciudad. A continuación tenemos un video con un resumen de lo que compartieron las chicas. Lo tenemos para disfrutarlo con ustedes. Dentro de las